Un tema recurrente en nuestro país y en América Latina es la pobreza. La pobreza entra a los hogares y se manifiesta sobre todo en la escasez de alimento en las mesas. Nosotros somos seres vivos y como tales, la naturaleza nos otorga sol, oxígeno, agua y alimento, al igual que el resto de organismos con los cuales compartimos el planeta. La modernidad y la tecnología nos han facilitado las formas en las que llega el alimento a nuestra mesa. Hoy todos nos alimentamos de góndola. Es el mercado el que nos diseña la dieta con propuestas no del todo saludables, restringidos en la variedad y con un alto porcentaje de procesados elaborados con sal, aceites, grasas y harinas. Basta mirar la parte de atrás de un envase para darnos cuenta que muchas veces nos alimentamos con comida que no es lo que dice ser. Bebemos un jugo que no tiene jugo, tomamos una leche que no es leche, hasta un queso que no tiene queso. Son tan pobres estos procesados que muchas veces vemos que están adicionados, enriquecidos, coloreados, saborizados. Nos hemos acostumbrado a comer comida sabor otra cosa, una especie de comida simulada, le podríamos decir. Y en la actualidad existe justamente una simulación tan delirante que podríamos tener en nuestra mesa un procesado sabor asado, algo que nunca, nunca, nunca va a poder reemplazar una verdadera porción de asado. Pero volvamos a la naturaleza. Nosotros vivimos en un lugar privilegiado, una especie de embudo geográfico en el cual convergen cientos y cientos de especies de animales y vegetales, muchas de ellas comestibles a través de los corredores biológicos. Vivimos en una región que se llama Neotrópico, una vasta región que se expande desde México hasta la Patagonia. Dentro de esa región, distintas provincias fitogeográficas nos comparten diversidad. La Amazonia, el Gran Chaco, la Mata Atlántica, nos comparten justamente cientos de especies a través de un gran sistema circulatorio como es la Cuenca del Plata. Las comunidades originarias han alimentado por cientos y miles de años desde la misma aparición de la especie a sus familias con esta diversidad. Es más, nuestros abuelos se alimentaban de la naturaleza. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó que hemos dejado de lado cientos de años de medicina natural y alimentos y nos hemos dejado convencer de que esos son malezas? Es quizás la palabra malezas la trampa lingüística con la cual el mercado nos manipula para alejarnos de saberes y sabores naturales. Porque piensen ustedes, ¿quién le da malezas a sus hijos? Muy por el contrario, las malezas se combaten, se exterminan, se eliminan. Las malezas son el argumento justo que tiene el mercado para envenenarnos con agrotóxicos la comida, el suelo, el aire y el agua. Y dejarnos sobre todo rehenes del mercado, rehenes de las góndolas. Pero no todo está perdido. En un trabajo de reconexión con esto de que somos seres vivos, un trabajo de reconexión con la naturaleza, nosotros proponemos rescatar el valor comida que tienen las especies silvestres. Fue un biólogo argentino, Eduardo Rapaport, de la Universidad del Comahue, quien, a través de sus trabajos, fue el pionero que determinó la potencialidad que tenían las especies silvestres de su entorno. En uno de sus trabajos determinó que el 25% de las especies que él tenía a su alrededor tenían potencialidad de ser alimento. En uno de sus trabajos también lo tituló Malezas comestibles, algo como medio contradictorio el título de su obra. Él mismo se encargó después de rebautizarlo. Buenezas comestibles lo hizo. En la actualidad, un biólogo brasileño, un seguidor, como se dice ahora, de Rapaport, Valdely Ferreira Knapp, es el autor de la sigla PANCS, Plantas Alimenticias No Convencionales. En un estudio que le llevó más de 10 años, él determinó que hay más de 30.000 especies que tienen partes que pueden ser consideradas alimento.
un número más que impactante si nos damos cuenta que el mercado a lo sumo nos propone 20, 30 especies. En nuestra propuesta de justamente rescatar el valor comida, nosotros proponemos hacer preparados convencionales, pero con silvestres comestibles. La tarta de la vereda es un ejemplo. Es una tarta común, si ustedes la ven, pero en realidad está hecha con verdes que pueden estar en un monte, en un pastizal, en la plaza o en la vereda de nuestra casa. Diente de león, llantén, hasta las hojas del árbol de mora pueden suplir esos verdes que nos propone el mercado en un diseño propio de la naturaleza. Cientos de especies como las tunas, las pitangas, por ejemplo, se pueden preparar dulces, licores, comida abundante y nutritiva en ese diseño que nos propone la naturaleza. Dentro de esa propuesta, yo les voy a mostrar una, justamente, la acacia negra. Es esta chaucha que está acá. La acacia negra viene navegando igual que las otras especies que vienen por el sistema hídrico. Pero la diferencia, justamente, es que es invasora. Invasora, dicen los científicos, invasora agresiva. Y como invasora agresiva que es, le roba espacios a curupíes y a ceibos. Existen planes del gobierno para erradicarla, y está bien. Pero hay un detalle, es comestible. Se pueden hacer harinas, panificados con ella, justamente. Este pan está hecho con acacia negra. Se hacen también licores, dulces. Es más, hasta con su residuo se puede hacer un cigarro que se puede fumar y es mucho más, no voy a decir nutritivo, pero menos nocivo que ese que propone el mercado. La naturaleza tiene inmensidad de tesoros que todavía no conocemos y necesitamos reconectarnos. Esa plantita que está ahí, violeta, está en la casa de todas las abuelas, crece sola, ¿verdad? Nadie sabe qué se come, se hace un buen aderezo con ella. Porque en realidad las plantas no han evolucionado hasta aquí para adornar nuestros jardines o nuestras plazas. Las plantas tienen funciones lógicas y una de ellas es la de alimentarnos. Para dejarlos con la idea, les voy a decir una copla como para ir suavizando el mensaje que voy a dar. En esta vida moderna, el estrés por ahí a los varones les puede dar una mala pasada, ¿no? Y no pueden estar a la altura de las circunstancias. Entonces, yo les digo, óigame usted, compañero, si de casualidad el estrés lo apoca y no puede estar a la altura, no sea cabeza dura que la pacha le da una solución. Métale un abrojito al mate para levantar esa desilusión. Gracias.